Dale, sos muy, de verdad que yo veo que se te acerca, o sea, tenés levante. Hay muchos hombres que... Es una bomba, mirá lo que claro, es. Que bella mujer. ¿Quieren salir con vos o quieren tener algo o no? No sabe lo que te está con un delay tremendo. Tenés deleite. Hola. No, no se escucha. Hay muchos hombres que quieren tener algo con vos. ¿O no? ¿Cómo? ¿Me escuchás, mamá? Bueno, pero no me pasa solamente a mí que muchos hombres quieran, sino que a todas las mujeres creo que nos pasa eso. Bueno, pues estamos hablando con vos, Romina. Claro. Romy, hablando de hombres y de mujeres. No, ya lo sé, pero te digo que esto es normal. Los hombres se le tira a todas las mujeres, chicos. Ro, hablando... No sé, no te creas, ¿eh? No, cuando le decís que no... Cuando le decís que no, te piden el teléfono. Che, ¿me pasas el teléfono de vos? Bueno, pasámele a tu amiga, entonces. Ay, no me digas, ¿estás en eso? Claro, es así. Y no puedo decir quién, pero sí, es tremendo, son tremendos. ¿Mucho famoso, mucho famoso? Muchos futbolistas, la mayoría. Viste que el futbolista... está en la concentración caliente, el futbolista. Viste que están ahí... Están tan al doble. Y digo, quieren hacer como, imagínate, andan descargándose y empiezan a mandar cosas. ¿Viste? Nada serio. Claro. Yo no sé por qué, pero de verdad, son los futbolistas, digo, ¿qué les pasa? Mucha digo, endorfina te da el deporte, salen, ¿viste? Tipo, ¿viste? Como los zombies queriendo devorar. Claro, no sé, y sí, no obvio. Romy, vos que fuiste la madre de la casa. Y después ves la fotito con, ¿viste? Hermosa, de amor, y vos decís, hijo de... Te da una bronca, a mí me da impotencia eso. Bueno, ya va a llegar ahora que sos vedette de la calle corriente. Te da bronca, a mí me da bronca. Pero escuchame una cosa, Ro, lo que quería que hables como madre de la casa de Gran Hermano. ¿Qué te pasa con estos romances que están tan fuertes como el de Coti con Nacho, que le va bárbaro? Bueno, le mandamos me encanta un beso esa pareja. A Coti, que está muy enferma por estas horas. Y Marquitos con ese rumor que ya se sabe que no es verdad. Pero bueno, hasta anoche de que estaba con Sofi, pero que está con Bariloche y con Juli. ¿Cómo ves a los chicos y qué relación seguís teniendo con todos? No, bueno, de Coti y Nacho, la verdad que, bueno, ahí hubo mucho. Yo me llevo bien con Nacho, que es un amigo, con Cone. Y lo que recién decían, se picó, que yo qué sé, más allá, ellos no eran amigos. Yo no lo veo mal, digo, está bien, pobre Cone, digo, por ahí le afectó, ¿no? Pero a veces son cosas que pasan, a veces uno no elige de quién enamorarse. Y yo creo que Coti y Nacho, la verdad que... Para mí que la sufrieron los dos, porque no está bueno justamente los que le pasó y sabían que por ahí iba a venir todo esto, ¿no? Pero bueno, a veces lamentablemente uno no elige de quién enamorarse y bueno, y pasó. Y después con respecto a Primo me enteré hoy, pero la verdad que también, ¿cómo decir? A ver, no sé si es verdad o mentira, y si es así, uno tampoco tiene que estar blanqueando con todas las personas que por ahí uno no tiene nada serio. Imagínate si uno tiene que estar, ah, sí, me chapé a esto, estuve con aquel, bueno, claro. Anoche fui a dormir con este. Y la verdad que, claro. Si está bien, está perfecto, somos seres humanos que tenemos necesidades y está bárbaro si estuvo. Y Juli y Primo son muy amigos, se quieren un montón y nada más que eso. Igual ellos, digo, ahí no había otros terceros o amistades, porque quizás lo que se cuestiona... De Nacho y de Coti, que lo decía ayer Alfa y habló el Conejo, es esta cosa de supuesta amistad, no amistad. ¿Había amistad, no hay amistad? Esto que viven en la casa, claro. Es tan intenso que quizás creen que es una amistad que no existe. ¿Hay código, no hay código? No. ¿Vos que estuviste ahí, qué yo pensás? Yo por lo que yo pude ver, Flor, la realidad, amigos, a ver, como también lo dijo Cone, tampoco estoy diciendo nada, y Nacho también, digo... No era una amistad que tenían entre ellos dos, no eran amigos, eran como decir compañeros conocidos de Gran Hermano, que salían a bailar, no había... Yo Romina Urich, sí. Me pondría mal por, no sé, una amiga, un familiar, alguien allegado, pero bueno, obviamente por ahí Cone sintió que eran amigos, capaz que sintió eso, y bueno, está en todo su derecho que él se ponga mal. ¿Quiénes son tus amigos? Y afecte lo que pasó entre por Coti ejemplo, y Nacho. De la casa, ¿quiénes son tus amigos así, de la casa que te dolería si te hacen una cosa así, de que salen con un novio tuyo? Y Juli y Dani. Esas son mis tus amigas, dos amigas. El tridente. De la casa son Julieta y Dani. Pestañela. El tridente, Juli. Sí, ponele. Entre ellas, ponele que yo esté, o ponele con Tiago, o que haya estado, no sé, Juli con mi ex, un ejemplo, ¿no? Sí. Eso sí duele. Pero la verdad que cuando no hay amistad fuerte o algo,
Bueno, pero igual, a ver, lo respeto al Cone, está en todo su derecho de ponerse mal, porque no todos somos iguales, por ahí eso a él le afecta, porque sentía un vínculo, yo no estoy en los sentimientos del Cone, capaz que lo quería muchísimo a Nacho, y está en todo su derecho sentirse que lo traicionó, y está bien. Yo te digo ahora yo lo que yo veía, que la verdad que no había una amistad por ahí, como Cone y Maxi, por ejemplo, ¿no? O Nacho y Tiago, a eso. ¿Podemos ir a la sombra? Cagada de calor, y sí. Imagínate, viste que el sol está fuerte. No, está fuertísimo. Yo no tomo sol, Flor. Lo que pasa es que la historia de Nacho... Por eso, tenés esa piel espléndida. Escúchame, fuimos a buscar... No tomo nada de sol. Nada, se nota, tenés una piel divina. Fuimos a buscar a Nito Cheruti para que hable. Le fuimos a preguntar a ver cómo estás en el espectáculo. Sí. Así que vamos. Dijeron. Bueno, ahora mira, te lo muestro. ¿Cómo están trabajando bien, juntos? Muy bien. En esta vuelta, este regreso, esta reconciliación también. La verdad que muy bien con lo que pasa con el público, que este reencuentro lindo, una revista muy, muy completa. Así cambiaron la marquesina también, se habló mucho de eso. Sí, sí. Hay que entender que a veces los lugares se respetan por trayectoria, obviamente, pero no pasó a mayores. Se edita lo que corresponde a cada elenco. O sea, esto está dedicado para las chicas nuevas, no para Adriana Broski. No, Adriana es una... Es para las nuevas este mensaje. Obviamente. Adriana, yo creo que nosotros necesitamos siempre ponerle y valorarla, darle el valor que tiene, además, en el público. Entendieron la queja. Como debe ser. Que Adriana no estaba en el lugar que le correspondía. Nunca se quejó. No, quizá nos enteramos a través de los medios, pero ella es muy gauchita, es divina. Adriana, además, un ser encantador y además como rinde arriba del escenario. Pero no tuvo ni una sola queja. No, por lo menos a mí no me llegó. ¿Hay problema con la Broski o no? ¿Viste que decían que la dejaron ahí medio de lado? Yo con Adri me llevo de 10. Ay, me acabo de enterar, ¿no, chicos? Nunca, por lo menos yo nunca viví eso. Se vive un ambiente muy lindo. Hay una excelente energía clima muy laboral. Linda. Eso siempre lo digo porque me encanta ir a trabajar. Y Adri, la verdad que te hace sentir una más. Romy. Es igual que ellos, igual que Nito, que Cheruti. A vos te quiere Adri, si eso me consta, porque me lo dijo. El tema es que Adri estaba muy molesta, o por lo menos se sentía rara, porque lo que cuenta ella es que la obra no se ensayó, hubo mucho cambio de ensayo, que Nito llegaba tarde, que llegaron muy justos al estreno, que el estreno tardó una hora y media en arrancar y que ella no está acostumbrada a todo eso. Como que hubo mucha desorganización. Porque ella viene de Aldo Funes. Ah, mucho. ¿Viste que como tiene otra forma de trabajar? Obviamente ella tiene años en esto y obviamente tiene una forma. Yo soy nueva en todo, es la primera vez. Sí, ¿y cómo es la experiencia? ¿Y tu experiencia cómo es? Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Hubo poco ensayo. Yo, Flor, la verdad que súper bien, me encanta. Ya te digo, Nito, Cheruti, Adri, Tamara, saben que soy nueva en todo esto, están como muy pendientes, estás bien, necesitas algo. Me hace sentir muy cómoda, me hace sentir parte, obviamente, de eso, porque tranquilamente de ser nueva... no tener experiencia en esto, ¿y pero las críticas, a mí me hicieron sentir ¿cómo muy, las críticas muy de las personas que dicen que, bueno, hay los grandes hermanos que no saben hacer nada y que se meten, se suben al escenario ocupando lugares que quizás otras personas con talento lo podrían tener? Sí, mira, Flor, para mí las críticas que yo recibí de que salí de la casa, esto no es nada, si me criticarían por esto, ya estoy acostumbrada. Lo tomo siempre, obviamente, siempre va a haber cosas buenas y malas, ¿no? Siempre la gente te va a querer del todo, siempre tenés gente que te quiere y que no. Yo trato siempre de mejorar cada día, soy muy, cuando hago algo, soy muy responsable, le meto todo, trato de que salga todo perfecto. Mismo yo me estudié también lo de Nito, porque hay una parte que yo estoy con él, entonces también estudié lo de él. Porque lo de él, obviamente, que es mucho más, es entendible. Aparte, ellos, después de eso, tienen que hacer otras cosas más. ¿Es cantan, verdad, Romy, que no te da el...? Está el tema de Nito que se queda... Romy, ¿es verdad como que Nito se olvida la letra y no da los pies y hay como un delirio en escena porque nadie sabe que viene? No, lo que pasa que Nito lo que tiene es que por ahí... yo la verdad que lo hago muy bien. A él no le gusta por ahí...
justamente tan textual. Entonces, está bueno que te lo arma y te lo deja al pie a lo que yo tengo que decir. Claro. No es que me lo deja mal. Nito, obviamente que no lo dice por ahí. Está bueno porque a mí me dijeron algo. Che, Romy, él le gusta ir cambiando, todo le gusta, sí, ir cambiando. No, no, como que se deja... claro, no le gusta como que seguir, viste, la monotonía. No.